el Cholín con el señor TC. Sí. Un año más y miren, sigo haciendo rap. Dudas vienen cuando tengo una idea bien clara en mi mente y me cambia de repente. Intento ser coherente, pero es que siempre ocurre algo en mi vida que luego me hace pensar diferente. Habrá un doctor en la sala, sigo metiendo la mochila cagadas, me está matando la espalda. Necesito que me estirpen las decepciones causadas a las personas cercanas porque soy un metepatas. Me gusta quedar bien siempre con la gente, lo malo es que no siempre se puede. Intento hacer lo correcto y ser buen ejemplo porque no quería serlo, pero es que muchos así quieren verme. Cuando la gente me viene a preguntarme si puede hacerse una foto, sé que así es como ellos me agradecen, que yo retrate la vida en papeles y que siempre sepa dar lo que les entretiene. ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Que soy un comi orejas? Pues lo mismo va a ser que sí. Mi problema es que no hay diferencia entre hombre y MC. Me dicen yo oigo hablar y parece que escucho el CD. Es extraño mientras más veces les digo que soy uno más. Hay más personas que dicen que soy un crack. Ya no sé cómo decir que yo no soy excepcional, aunque esto sí lo es, lo que hago, mi rap. Mi cabeza es un volcán, esta vez me parece que va a estallar. Que alguien llame a la poli y se va a montar. Tengan cuidado que se me va. Cuerpo a tierra no lo puedo controlar. Abro la boca y me sale solo rap. No intenten parar, no hay marcha atrás. Esta vez es verdad que me va a estallar. No tengo nada que ver con los cantantes que repiten fórmulas para vender. Tampoco tengo nada que ver con los raperos que se creen que pueden ser 50 Cent. Tampoco me pongo los dientes oro, ni voy al VIP, ni tengo pistola, ni vendo costo. Hace años me gustaba creer que era peligroso, luego conocí a un mafioso y me dije soy un pringao, tronco. La vida nos enseña que todos debemos hallar motivos para estar orgullosos de lo que somos. Y no es creer que eres mejor que los otros, es solo ser mejor tú para hacerlos mejores a todos. Os cuento algo, a veces leo lo que escribo y me digo hey, ese tío parece sensato, pero otras veces en cambio me rayo. Buenas palabras y buenos actos, pero alguien me escucha allá abajo. Seguramente no, por eso busco otras formas de llamar tu atención. Un psicólogo conmigo se lo pasaría en grande. ¿Qué motivo tiene ese para creer que deben escucharle? ¡Aplauden! Debe ser que alguno piensa que si digo cosas interesantes no son molinos, Sancho, que son gigantes. Prefiero estar loco a ver según qué realidades. Mi cabeza es un volcán, esta vez me parece que va a estallar. Que alguien llame a la poli y se va a montar. Tengan cuidado que se me va. Cuerpo a tierra no lo puedo controlar. Abro la boca y me sale solo rap. No intenten parar, no hay marcha atrás. Esta vez es verdad que me va a estallar. De mis críticos soy el más duro. Busco defectos en lo que hago y los destruyo. Yo sé por qué no les gusto, les doy la vuelta y les meto mis rimas. Por el orgullo, una, 50, 100, 200. Nadie ha escrito más letras, nadie le ha dado más duro. Sigo adelante dejando detrás mis metas. Que soy chulo, lee mi trayectoria en la Wikipedia. Se creen que si lo dicen mucho lo mismo les cae del cielo. Que muestren algo de decencia primero. Nadie les va a dar un euro por oírles decir que son muy buenos. Cuando digo que debo de ser extraños porque me sigue importando más el fondo que los contratos. Cuando oigo un novato hablando de pagos me rayo. ¿Quiere estrellato el señor? Pues coge un cohete, Toyago. Que no me altere. Es lo que dice el doctor, quiere que me recupere. Lo que no entiende es que posiblemente no haya cura y esté perdido irremediablemente. Mi sensatez se muere, pero antes de que la entierren, les juro que haré que el planeta se entere de que son ellos los que tienen podrida.